¿Cómo están, jovenazos, jovenazas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque yo sé que muchos de ustedes ven esta presentación en algún otro momento. Así es que, bueno, pues me toca saludar a todo mundo, independientemente de la hora en la que vamos a estar viendo esta presentación. Sin embargo, pues estamos hoy completamente en vivo, completamente en tiempo real, que son 6, 8 de la tarde. Nos tardamos unos 8 minutitos porque estamos atendiendo por acá algunas llamadas todavía, y saben que con muchísima emoción de todo lo que nos ha estado sucediendo acá en nuestra familia Neovita. Gracias por estarse conectando, gracias por estar compartiendo esta presentación. Ya saben, denle compartir, compartan la imagen, compartan este video completamente en vivo para que podamos nosotros llegar a llevar este mensaje, sobre todo, llevar este mensaje a aquellas personas que en verdad están necesitando una oportunidad de mejorar su vida, tanto física como financieramente hablando. Hoy vamos a tener un enfoque muy padre en nuestra presentación de negocios y seguramente les va a servir muchísimo, sobre todo a quien está aquí conectado por primera vez. Me presento para quien no todavía. No tengo el gusto de conocer, mi nombre es Pablo Íñiguez, soy empresario presidencial de esta gran empresa Neovita, feliz de la vida de estar compartiendo con ustedes, y todos los martes a las 6 de la tarde abrimos este espacio para que tú veas por qué estamos tan contentos, por qué estamos tan felices de estar participando en esta gran, gran compañía. Saludos, mi estimada Miriam, gracias por estar acá conectada, y ya sabes, vamos a ir saludando acá a todos aquellos que se conecten en tiempo real completamente. Sin embargo, vamos a apoyarnos con algunas imágenes que tengo aquí para ustedes y que seguramente nos van a ilustrar mucho mejor para que tú entiendas lo que es Neovita y sobre todo eso que te he estado diciendo. ¿Por qué tanta emoción? Escuchen esto, por favor. Saludos, saludos, mi estimado Germain, también. Saludos, Oscar. Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás acá conectado esta tarde. Oigan, Neo, ¿qué significa? Neo es nuevo y Vita significa nueva vida. Entonces, esto le da todo el sentido del mundo a nuestro proyecto porque no nada más es para que suene padre o para que sea un nombre bonito, comercial. No, no, no. En verdad ha sido una gran diferencia para todos aquellos que participamos en Neovita porque ha sucedido eso en nuestras vidas, una nueva oportunidad, una nueva vida o renovar nuestra vida en muchos aspectos. Tengo que comentar algo también que es importante. Clarita, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá conectada también. Margarita también, fuerte abrazo hasta allá, hasta Querétaro. Qué bueno que estás por acá conectada esta tarde. Oigan, esto no es para todo mundo. Yo no sé si voy a sonar aquí medio grinch con lo que te voy a comentar, pero es una realidad. Mucha gente dice, oye, es que Neovita es para todo mundo. A ver, los productos le ayudan a todo mundo. En verdad, estamos hablando de un producto que tiene la capacidad de aumentar la calidad de vida de una persona, de ayudarles a encontrar algo para que algún padecimiento sea atendido de una manera natural. Estamos hablando de productos que verdaderamente dan resultados desde el primer día en el cual empezamos a usarlos. Sin embargo, el proyecto es única y exclusivamente para aquellas personas que nos dicen, a ver, yo estoy buscando una oportunidad. Yo estoy buscando cómo crecer. Ya me di cuenta que la vida es solamente una y que no quiero estar pasando más tiempo padeciendo la vida. Al revés, lo que quiero es estarla disfrutando. Bueno, Neovita tiene absolutamente todas las cualidades para hacer de este el proyecto de tu vida. Así es que vamos a ver algunas características de esto para que lo podamos ir revisando juntos. Fíjate. Vamos para empezar. ¿Por qué Neovita? ¿Por qué participar y por qué tomar mi decisión de estar aquí en Neovita? Primero, porque hablamos de un proyecto con una baja inversión. Esto es importantísimo. Oye, si vamos a hablar de un negocio, pues vamos a hablar de un negocio que sea viable. Tú imagínate que decimos, caray, hay que juntar 100, 200, 300 mil pesos para arrancar un negocio tradicional. Bueno, es posible completamente, pero a lo mejor la gran mayoría de las personas pues no tiene esa cantidad disponible para arrancar un negocio. Sin embargo, cuando hablamos de Neovita, hablamos de una baja inversión. Hablamos que con algo así, con 3.500, 3.600 pesos, arrancas tu propio negocio. Y ahí te va, con una alta rentabilidad. Esto es importantísimo.
Alta rentabilidad, ¿qué significa? Que vas a empezar a tener ganancias, que vas a empezar a tener resultados financieros desde el principio. Rentable significa que te conviene participar. Ganancias inmediatas. Es otro tema importantísimo también. Desde el primer momento en el cual tú empiezas a participar, tienes ganancias. Así es que lo vamos a ir palomeando, a lo mejor, para no hacer palomita más aparte de subrayar, pues no, nos vamos a confundir. Así es que palomita nada más. Hay un sistema probado también. Esto es importantísimo. Mira, seguramente tú has escuchado ya de formatos de negocios como franquicias, por ejemplo, donde la gran ventaja de una franquicia es un negocio ya probado. Hablamos de un negocio que ya está hecho y derecho, hay una marca, hay un reconocimiento, hay un posicionamiento incluso. Entonces, esto te facilita muchísimo el camino. En el caso de Niovita, hablamos, por supuesto, de una marca, de un concepto, hablamos de algo que ya está posicionado en el sentido de decir, sabemos que los productos son buenísimos, sabemos que los productos funcionan y eso es un sistema probado. Ahora, productos de alta calidad. Esto es importantísimo también. Si vamos a hablar de la salud, no podemos andarnos aquí por las ramas. Tenemos que hablar de algo que en verdad ayude a que la calidad de vida de una persona mejore. Entonces, tenemos productos de alta calidad, por supuesto. Hay herramientas de última generación para que tú puedas compartir todo esto. Hay una organización con experiencia. Esto es importantísimo también. ¿Cómo que organización con experiencia? Sí. Hay una orientación, un grupo de líderes, una comunidad de personas que te puede orientar y que te puede decir, mira, es por aquí, haz esto todos los días o esta es la manera en la cual tú vas a tener el resultado y que no pierdas ni tiempo, ni dinero, ni energía intentando hacer algo que no te va a funcionar. Entonces, hay una organización con experiencia y la parte más importante, ahí te va, un proyecto que ya está cimentado en solidez y certezas. ¿A qué me refiero con esto? No estamos experimentando a ver si Niovita funciona o no funciona, a ver si se queda o no se queda, a ver cómo nos va. Señoras y señores, estamos hablando de una compañía hecha y derecha, donde si tú tienes sueños pendientes por cumplir, Niovita es la compañía en la cual los puedes hacer realidad. Estamos segurísimos, segurísimos de eso. Vámonos con otra de las láminas. Mira, potencial y oportunidad. Esto que ves aquí, híjole, pónganle mucha atención porque esto verdaderamente es lo que hace que un proyecto como Niovita tenga sentido y que el tamaño de oportunidad que tenemos sea dimensionado por ti, sobre todo si estás aquí por primera vez. Mira, esta es la situación actual de nuestro país. 95% de las personas que se entrevistaron, pues resulta que tienen un reto de salud que atender en casa. Por no decirlo de otra manera, bueno, pues hay un padecimiento, hay una enfermedad. Hay alguien que no le está pasando bien en el aspecto de la salud en casa. En el 95% de las familias mexicanas. Eso es de mucha, mucha, mucha alarma, señoras y señores. No está bien, no debería de ser así y menos deberíamos acostumbrarnos a eso. Otro factor importante acá, el 96% de las personas contestaron que les gustaría tener una mejor situación económica, estar mejor financieramente. ¿A quién no le gustaría estar mejor financieramente? Bueno, resulta que el 96% de las personas pues en nuestro país está en esa situación. Entonces hay mucha gente que ayudar, evidentemente. Y 98% de la gente también contestó que le gustaría dedicarle su tiempo, su energía, su talento, lo que sabe hacer. Le gustaría que estuviera dedicado a algo que disfrute, algo que le emocione, algo que en verdad le haga sentirse realizado o realizado. ¿Sí me explico? Entonces ese es el panorama que traemos, esa es la situación actual. Ahora, aquí tenemos algo interesantísimo también. Lupita, ¿cómo estás? Igual, fuerte abrazo. Hasta allá, hasta San Juan del Río, Querétaro. Saludos allá a Querétaro, a toda la familia queretana, por supuesto. La situación física, mira, si le damos una revisadita aquí más a fondo al tema de la salud física, te vas a dar cuenta cómo traemos todo un tema aquí. 80% de las personas contestaron que hay una situación de enfermedades crónico-degenerativas ya presentes en su familia.
Esto no está nada gracioso, ni es nada alentador, ni mucho menos. Obviamente una serie de decisiones y cosas nos han llevado a tener estas consecuencias y es importantísimo que le pongas cartas al asunto, que tomes las riendas de tu salud verdaderamente, porque es desgraciadamente ya común escuchar cosas como diabetes, artritis, temas de cáncer, temas de cosas que se nos han hecho como que común mencionar cuando no debería de ser así. La palabra pandemia para muchos de nosotros fue, ¿cómo te diré? Pues no novedad, pero sí algo a lo que no estábamos acostumbrados. Tú y yo sabemos cómo nos ha ido con este tema, pero sabes que en nuestro país traemos temas de pandemias gravísimas desde hace muchos años, muchísimos años. Si quieres que toquemos un solo punto, podemos platicar de diabetes si quieres. Traemos una situación delicadísima con eso. Y creo que todo el mundo ya lo hemos entendido. O sea, ¿de qué te sirve tener todo el dinero o resuelta tu situación financiera si no estás en condiciones de disfrutarlo, si tu salud no es algo que tienes pues atendido? ¿Sí me explico? Entonces mira, el 80% de las familias mexicanas mencionó que hay una situación de enfermedad crónico-degenerativa en casa. 90% de las personas nos hablan de que les encantaría encontrar su peso ideal. Importantísimo también. El tema del sobrepeso no es una cuestión estética nada más, es una cuestión de salud, punto. Cuando no estamos en nuestro peso ideal, nos convertimos automáticamente en candidatos, ¿para qué quieres que te diga? Andar padeciendo temas de colesterol, triglicéridos, infartos, diabetes, otra vez. O sea, estamos del lado de la banqueta donde no estamos, ¿cómo te diré? Bueno, somos candidatos a todo ese tipo de cosas. Nadie quiere estar hablando en casa de eso. Y la antesala de esto es el sobrepeso. Hay que tener mucha conciencia de eso. El 80% de las familias mexicanas contestaron que hay problemas digestivos en casa. Caray, yo creo que ahí empieza todo. Tú y yo lo sabemos. O sea, la buena salud, o viceversa, empieza en la digestión. Entonces, tú imagínate que traemos una fiesta en el estómago a veces. ¿Ya? Colitis, gastritis, peritonitis, una serie de trastornos ahí a los cuales desgraciadamente nos hemos ido acostumbrando y no debería de ser así. Es importante, importante que le pongamos atención a esto, ¿no? Entonces, ese es el panorama general que tenemos. Por eso, un proyecto, una herramienta como Niovita, en verdad le cambia la vida a cualquier familia mexicana. Gracias, saludos, saludos hasta Ezequiel Montes, por supuesto, mi estimado Sergio, Lupita, gracias por estar acá conectados esta tarde. Mira, vamos a darle un poquitito más de información a nuestros invitados. Cuando alguien te habla de Niovita, te habla de certezas. Y cuando hablamos de una certeza, hablamos de algo que nos consta. Hablamos de algo que es evidentemente ya una realidad para nosotros. Vamos a platicarte de 5 certezas. La primera aquí la tienes. Te dice aquí, ¿tú tienes sueños por cumplir todavía? ¿Tienes metas por alcanzar? O sea, ¿hay cosas que le dan sentido a que estés viva, a que estés vivo todavía? Bueno, hay un tema que tenemos que tocar. Primer certeza, si tú sigues haciendo lo mismo, seguirás teniendo los mismos resultados. Hay que cambiar por completo, hay que cambiar por completo lo que estás haciendo para que tengas resultados distintos. Locura, según uno de nuestros físicos, matemáticos más famosos del planeta, de toda la historia de la humanidad, el señor Albert Einstein, locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso es estar loco. Entonces, la invitación de la persona que hoy te conectó a esta presentación, evidentemente, es a que hagas algo distinto para que tengas resultados diferentes. Ahí tienes la primera certeza. Vámonos con la segunda certeza. Mira, esto es importante. Toma nota de esto. Estamos hablando de la mejor compañía. Definitivamente la mejor empresa. Ahí te va. Fundada en el 2007, estamos hablando de 15 años. Este año estamos cumpliendo 15 años de operación y 15 años de crecimiento. Cuando hablas de una empresa de 15 años, estamos hablando ya de una empresa consolidada.
No estamos hablando de algo como que, caray, a ver si en una de estas no se van, a ver si no cierran. No hay nada garantizado, por supuesto, nunca jamás en la vida. Pero 15 años te habla de una trayectoria ya muy, muy sólida. Otro tema importante, una empresa 100% mexicana. Eso nos agrada a todos. Y eso en verdad nos da muchísimo orgullo. Una empresa 100% mexicana. Una empresa con su propio laboratorio, sofisticado, de vanguardia. A nosotros nadie nos maquila nada, no mandamos a hacer los productos allá y le ponemos la etiqueta de Neovita. Estamos hablando de que tenemos nuestros propios laboratorios, obviamente, de calidad mundial. Calidad mundial. Terreno fértil para sembrar tus sueños. Si alguien aquí esta tarde se conecta y nos dice, oye, yo quisiera saber si Neovita es para mí. Fíjate que yo lo que quiero es comprar mi casa. Yo lo que quiero es pagar todas las deudas que ya no me dejan estar en paz. ¿Será que con Neovita lo puedo hacer a través de que esto se convierta en un proyecto de vida para mí? La respuesta definitivamente es sí. Por supuesto que sí. Y sobre todo, algo que debes de saber es una empresa seria, sólida y confiable. En este mundo de redes de mercadeo hay, como en cualquier otra industria, de todo. De todo, absolutamente. Pero si estás buscando una compañía seria, si estás buscando una compañía donde no vas a estar batallando con que si me pagan o no me pagan, con que si hay seriedad o no, con que si se pone una promoción que se cumpla, donde si ponen un esquema de viajes que se cumpla, bueno, Neovita es tu empresa. Definitivo, definitivo. Entonces, esto debes de considerarlo porque a nadie nos gusta perder el tiempo y mucho menos, muchísimo menos, credibilidad. ¿Ah? Entonces, si nos vamos a asociar, nos vamos a asociar con la mejor, con una empresa que verdaderamente tenga con qué responder, ¿no? Vámonos con la tercera de las certezas. Mira, este es el eje de nuestro proyecto. Este es el eje de nuestra compañía. Evidentemente, los productos. Nosotros estamos enfocados 100% en el tema de la salud, 100% en el tema del bienestar físico. Es lo que viaja a través de nuestras redes y, por supuesto, es con lo que impactamos a todas aquellas personas que conocen Neovita por primera vez. La tercera certeza nos habla de que el producto funciona. Absolutamente nadie estaríamos aquí si el producto no estuviera dando el resultado. Y hoy te voy a hablar de uno en particular que yo sé que te va a impactar. Tecnología patentada y de última generación, más de 65 productos con beneficios específicos, productos líderes en el mercado y definitivamente con conceptos súper innovadores. ¿Sabes qué? Que cuando hablamos de productos es muy común que alguien nos diga, ah, sí, productos naturales han de ser como aquellos o de esta empresa, de aquella marca. A ver, aquí hay una diferencia abismal. ¿Qué es lo que hace distinto toda la línea de productos de Neovita de cualquier otro proyecto? Esto que estás viendo en pantalla. Los adaptógenos. El BioAdapt. Esta es nuestra gran plataforma y diferencia. Y ya sé que si sobre todo estás aquí por primera vez, seguramente estarás diciendo, ¿qué es eso de adaptógenos? Es la primera vez que escucho esto. Suena medio marciano, suena medio raro. Bueno, para nosotros, la verdad es que es un orgullo decirte que es la gran diferencia que nosotros tenemos contra cualquier otra marca de productos. Mira, tan es así que se han desarrollado ya varias patentes. Aquí las tienes. El BioAdapt 2, el BioAdapt Pro y el BioAdapt AOX, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda una tecnología desarrollada con esto. ¿Qué es? Los productos están siempre del lado de lo natural. Estamos hablando de ciencia milenaria, estamos hablando de herbolaria, estamos hablando de plantas, estamos hablando de hierbitas. Eso es lo nuestro. Ese es nuestro campo. Eso es en lo que nosotros nos movemos como pez en el agua, ¿no? Y bueno, te lo comento de manera muy sencilla. De todos los cientos de miles de plantas que se han detectado en todo el planeta, resulta que hay un grupo muy especial de plantas que se le reconoce como adaptógenos. Tienen cualidades muy especiales y muy específicas, que aquí te los pongo en pantalla. Mira, un adaptógeno, una planta adaptógena, tienen estos beneficios de manera muy, muy, muy especial. Saludos Esmeralda, fuerte abrazo. Gracias por estar acá también conectada. Nuestra embajadora del mes de abril, por supuesto. Propician equilibrio integral en el cuerpo. ¿Qué significa equilibrio integral? Que son productos, perdóname, son plantas, son hierbitas o son ingredientes
que lo primerititito que hacen es equilibrar nuestro organismo. Ahí te va. Tienen la capacidad de subir o bajar, aumentar o disminuir cualquier índice o cualquier cosa que esté desequilibrada en tu cuerpo. Yo sé que suena casi esto como que medio mágico, ¿no? Mucha gente nos dice, oye, pero eso, ¿cómo es posible? Te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Plantas que tú y yo conocemos, no sé, de toda la vida, como la manzanilla, por ejemplo. La manzanilla es una planta que es sumamente tradicional y todo el mundo sabemos que si tú te preparas un té de manzanilla, bueno, la manzanilla lo que va a hacer es desinflamar tu estómago, funciona como un tranquilizante, si me explico, para los temas de cólicos y todo, es especialista la manzanilla en eso, ¿no? Si tú me dices, oye, pero la manzanilla me va a ayudar a darme energía, pero la manzanilla me va a ayudar a que yo esté, bueno, no. La planta de manzanilla está reconocida para ciertas funciones. Si me explico a manera de caricatura, la manzanilla te va a decir, no, espérame, yo, mi onda es el asunto de la digestión, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres energía? Ve y platica allá con la damiana, ¿verdad? Ve y platica con otras plantas, que no, yo no sé de eso. Un adaptógeno lo que hace es precisamente eso. Entra en tu cuerpo y funciona como una especie de escáner para ver qué es lo que necesita tu organismo. Ya sé que suena como que ¿a poco sí existen plantas que hacen eso? La respuesta es sí. Cuando hablamos del ginseng, cuando hablamos de ashwagandha, si me explico, estas plantas tienen esa capacidad. Mira, aumenta la capacidad para resistir y para tolerar el estrés. Híjole, ahorita te voy a hablar de un producto en particular que hace súper bien esto. El estrés es uno de los grandes temas en la actualidad. Nos estresamos, híjole, por todo. ¿Y qué quieres que te diga ahora con este tema post-COVID? Es increíble los niveles de estrés a los que estamos en este momento sometidos, la gran mayoría de la humanidad. Mira, imagínate que un adaptógeno tiene la capacidad también de apoyar al sistema inmunológico, que resulta que es la clave. Ayer lo comentábamos, ¿no? En la página de La Tercera Certeza, por cierto, que les invito a que la vean, aquí en Facebook, así se llama La Tercera Certeza, y vas a ver pura información de los productos, testimonios, entrenamientos, capacitaciones, bueno, de todo, todo lo relacionado con los productos. Y hablamos de eso, el sistema inmunológico es la clave, obviamente te defiende de todo lo que intenta, pues, hacer que tu cuerpo no funcione de manera adecuada, ¿no? Un adaptógeno va y apoya al sistema inmunológico. Eso es importantísimo. Ayudan a reducir la inflamación, ayuda a equilibrar hormonas, aumenta la claridad mental y a vencer la fatiga también. Y funcionan de manera bidireccional. Funcionan de manera bidireccional. Esas son las grandes características de los adaptógenos. He ahí el por qué tan increíble el resultado de un adaptógeno, de un producto como los que estás viendo aquí en pantalla, el ashwagandha o el BioAdapt Elix, por aquí los tenemos, en vivo todo color, ahí te va. Aquí está el ashwagandha, para quien no lo conoce, ahí lo tenemos en pantalla, y aquí está. Para mí, en verdad, los mejores productos de Neovita, aquí tienes el BioAdapt Elix, también. Ahí está, que son los productos más solicitados. Iris, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Gracias por estar acá conectada, Elizabeth. También, fuerte abrazo para todos. Mira, este es un tema que quiero comentar contigo y lo vamos a ver de manera un poquitito más puntual. Al menos el 45%, escucha bien esto, por favor. Al menos el 45% de los mexicanos en este momento, en esta etapa de su vida, tiene problemas de sueño por el tema de pandemia o post-pandemia. Se alteró por completo. Yo no sé si alguien está viviendo en casa este tipo de situaciones, porque desgraciadamente se ha normalizado el que aquella persona que normalmente dormía sus 8 horas, hoy duerme 2 o 3, 4 horas, o se va a la cama a dormir, pero ni siquiera descansa. O sea, no cumple la función del descanso o un sueño reparador.
Y traemos un serio, serio, serio problema con eso. Déjame ver si tengo la manera aquí de compartir contigo una imagen, para que la vamos a poner, de lo que hace Ashwagandha. Los beneficios de este producto que en verdad para mí es importantísimo que lo puedas ver. Mira, por aquí, déjame ver, déjame, aquí. Aquí lo tenemos en pantalla. Hay muchos, 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 muchos beneficios de este producto, pero me encantaría que nos concentráramos en esta parte que es lo que seguramente va a ayudar muchísimo en casa. Mira, aquí lo puse lo más grandecito que se pueda para que no batallemos con las letras. Mira, beneficios. Marilu, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá. Conectada también, la tremenda Bélgica. Sí, Bélgica, sí estamos padeciendo muchísimas, muchísimas personas de todo esto. Mira, disminuye el impacto del estrés físico y mental, que mucha gente lo dice, oye, pero ¿cómo que estrés físico y mental? Pues que no es lo mismo, claro que no. Claro que no, cuando hablamos de estrés a nivel mental, hablamos de fatiga. En muchos lugares se le conoce como que, oye, me siento como embolado, como abotagado, me siento que no me concentro. Incluso estamos hablando de personas que están muy sensibles, todo les angustia, lloran por todo, son de más preocupones ahora. Y bueno, todo esto nos habla de un estrés muy, muy, muy marcado. Cuando hablamos de estrés físico, obviamente, tú sabes, o sea, incluso esto se manifiesta hasta en, permíteme decirle así, nudos en la parte, bolas en la parte de atrás de la espalda superior. El estrés es todo un tema, señoras, señores. Ashwagandha, este producto, estimula las funciones relajantes y cognitivas. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Fuerte abrazo también. Cuando hablamos de funciones cognitivas, hablamos de todo lo que tiene nuestro cerebro como capacidad para evaluar, calcular, programar, o sea, todo lo que son nuestras funciones cognitivas. ¿Y sabes qué? Muchísima gente está padeciendo esto. Te voy a decir algo que va a sonar un poquito, pues hasta rudo si quieres. Pero es una realidad y quiero que reflexionemos sobre eso. En la época en la que estamos viviendo, resulta que cada vez usamos menos el cerebro. Resulta que cada vez nos hemos hecho más comodinos. Te lo voy a comprobar con una sola cosa. Muchos de nosotros venimos con el tema de que te sabías de memoria los números de teléfono de tu familia, de tu casa, de amigos. Deja tú, nos está pasando ya en este momento con las direcciones. Estamos acostumbrados hoy a los celulares y ya nada más es, mándame la ubicación y no supiste ni qué calle, ni qué número, ni cómo, ni qué colonia, ni nada. Nomás llegaste. Pero ya no estamos usando estas funciones. Si yo te pregunto que cuántos números de teléfono te sabes de memoria, de los que traes grabados ahí en tu celular, ¿sabes que la gran mayoría de las personas no llegan o no llegamos ni a 10? Hay gente que me dice que no se sabe ni su número. Te mando mi contacto, ¿no? Ahí te van los contactos, pero no me los sé. Y ese es un pequeñito ejemplo, nada más uno. ¿Sabes que estamos dejando de leer? Hoy todo lo que queremos aprender lo queremos resolver a través de un video. A ver, búscale en YouTube a ver cómo. Ya no estamos leyendo. No estamos haciendo gimnasia cerebral. No estamos usando las neuronas. Cada vez es menos. ¿Y sabes cuál es una de las principales razones? Mira. Nosotros nacimos con cierta cantidad de neuronas vivas, vivarachas, listas. Tú imagínate el tema. Hay varias razones por las cuales las neuronas se van fundiendo o se van muriendo, pues. Una, las puedes intoxicar.
Va a ser muy claro. Abuso de alcohol, tabaco, drogas, ya ni se diga. Eso mata las neuronas. Otra, no dormir. No dormir tus horas, no descansar adecuadamente. Y tres, aunque suene ridículo lo que te voy a decir, no usarlas. No usarlas. Y tú imagínate que últimamente estamos combinando las tres. O sea, las tres principales razones por las cuales las neuronas se funden o se mueren. El problema con el tema de las neuronas es que, bueno, a lo mejor, Dios no lo quiera, te cortas a lo mejor aquí una partecita de la piel en la mano y la piel se regenera, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad, se regenera esto, cicatriza y todo esto, ¿no? Las neuronas no. Se te funde una y se fundió para toda la vida, no hay vuelta para atrás. Ahí es donde tenemos que ponerle mucha atención. Y se nos está, señoras y señores, olvidando eso. Ahí es donde ese especialista es Waganda. Ahí es donde tenemos que ponerle muchísima atención a esto, porque resulta que ashwagandha es nutrientes para el cerebro, específicamente para el sistema nervioso central, el comandante, el que se encarga de que todo tu cableado funcione adecuadamente, y ese es el cerebro. Consuelo, gracias, igualmente, gracias por estar acá. Carlos, he tenido varias personas que han tomado ashwagandha con nosotros, espectaculares. Carlos, vamos a relanzar a nivel nacional ashwagandha. Definitivamente. Porque creo que ni nosotros como fuerza de ventas nos habíamos dado cuenta de lo impresionante que es ashwagandha en verdad. En verdad. Estas próximas semanas se van a dar cuenta de todo lo que vamos a hacer con ashwagandha porque es increíble. Increíble en verdad. Y cómo nuestro cuerpo responde a elementos adaptógenos como lo que estamos platicando ahorita. Mira, otro de los beneficios aquí importantes, favorece, voy subrayando aquí nomás para que nos, aquí está, uno, disminuye el impacto del estrés físico y mental, dos, estimula las funciones relajantes y cognitivas, tres, favorece la inmunidad, digestión y memoria. ¿Te fijas? Como en todo esto hemos estado platicando el sistema nervioso central, y ahí te va un problemón que traemos, señoras y señores, a nivel nacional. Evita cuadros depresivos e incentiva la recuperación del organismo. Ah, qué feo me salió esa raya. Incentiva la recuperación del organismo. ¿Sabes que cuando hablamos de esto que estás viendo aquí, de depresión, no estamos hablando de que una persona se puso nerviosa o se angustió? Cuando hablamos de depresión, estamos hablando ya de un cuadro clínico. Estamos hablando de que los índices de suicidios, desgraciadamente, se han disparado, como no tienes una idea. Gente que se deprime de una manera tal que le pierde completamente el sentido estar vivo. Yo sé lo que les digo. Ashwagandha es clave, clave, clave en todo lo que está sucediendo con nosotros. Fíjate este otro beneficio. Participa en la recuperación natural del organismo sin afectar su energía. Sabes que hay gente que va, se acuesta, se duerme, entre comillas, y se levanta más cansada de cómo se fue a acostar. Su cuerpo no está funcionando adecuadamente. Yo te voy a poner un comentario sobre la mesa. 2 semanas, nada más 2 semanas, no le des más. Yo sé que desde el primer día vas a empezar a ver los beneficios, ya sé, pero por favor, mantén el hábito 2 semanas de antes de irte a dormir, tomarte tus 5 mililitros, por ejemplo, de ashwagandha, o 2.5, lo que tú quieras, conforme vas conociendo el producto, vas viendo cómo reacciona contigo, ¿no? Empieza con 2.5. Oye, no, yo necesito un poquito más. Ok, 5 mililitros. Pero antes de dormir. ¿Y de mí te acuerdas? Si no, en 2 semanas te cambias del semblante.
tu nivel de energía, obviamente la actitud, por supuesto tu capacidad cognitiva, absolutamente todo. Pero úsalo 2 semanas, digo, puedes usarlo mucho más, por supuesto. Yo a lo que me refiero y lo que quiero que entendamos es cómo carambolas queremos que nuestro cuerpo reaccione adecuadamente si lo que le damos es veneno. Ni modo, lo voy a decir. O sea, hay gente que en lugar de tomarse sus 5 mililitros de ashwagandha, que son nutrientes para el cerebro, se echa sus 10 cervezas antes de dormir. Eso mata las neuronas. Y altera el sistema nervioso. Aquí estamos hablando de algo completamente al revés. ¿Sí me explico? Eso es lo importante. Esa es la parte que hay que entender. Si tú y yo queremos aquí ahondar en el tema, híjole, mira, ¿qué te digo? Todos estos beneficios vas a encontrar con ashwagandha. A ver, dame un segundito nada más para que podamos dar un poquitito más de información. Todo esto que estás viendo aquí son los ingredientes de este producto. Lo voy a recorrer aquí rapidín y ahorita regreso. Aquí tienes ashwagandha. Ve nada más. Aquí tienes ashwagandha elixir. Es un elixir herbal milenario creado para lograr la potencialización, adaptación y relajación física y mental del organismo. Mejora en gran forma la función cognitiva, que es todo lo relacionado con aprender, recordar, organizar, concentrarse, entender y empalear el lenguaje, calcular, entre otras, o sea, nuestras funciones normales. Además, actúa como un agente relajante adaptógeno capaz de protegerte en procesos de estrés, depresión, ansiedad, sin afectar tu rendimiento físico y mental. Te lo voy a traducir, no es que vas a andar drogado. Mucha gente, desgraciadamente, cuando opta por un tema para relajarse, pues opta por sustancias, por no decirlo más claro, que los mantiene aletargados, que los mantiene adormilados. Esto no, al revés. ¿Sabes que hay una cosa que nos ha impresionado muchísimo con ashwagandha? Y que es que ayuda, como no tienes una idea, a equilibrar el voltaje del cerebro. El voltaje. Sí, como que el voltaje, el cerebro, y que fuera eléctrico. Claro que somos eléctricos. Y específicamente el cerebro funciona con el sistema nervioso. Funciona con voltaje. Somos eléctricos. Y esto lo primero que hace es equilibrarlo. Mira, a lo mejor no estoy aquí clavando mucho con ashwagandha. Aquí están todos los ingredientes, pero tú imagínate nada más. Aquí está la tabla y todo, ¿no? Obviamente el principio activo es la ashwagandha. Su nombre lo dice, somnífera. Witania somnífera. Aquí está todos los beneficios. Varios estudios han demostrado que la raíz de ashwagandha presenta una actividad antioxidante, neuroprotectora, antiinflamatoria, antidepresiva y ansiolítica. Pero sus efectos en la memoria posiblemente se explican por la capacidad de algunos de sus componentes de inhibir la ANDA, hijos. Ahí te va. Acetilcolinesterasa, ¿verdad? Que es una enzima muy particular cuyo papel es desatar mensajeros excitadores para permitir que algunas neuronas puedan volver al estado de reposo. Al impedir esta desactivación, la ashwagandha autoriza, por tanto, a las neuronas afectadas a que permanezcan activas más tiempo, lo que podría servir para tratar algunas patologías en las que la duración de la vida de las neuronas está acortada. Por ejemplo, como es el caso del Alzheimer. A ese nivel estamos hablando. Tiene efectos antiestrés. Estos últimos podrían estar implicados indirectamente en la mejora de los mecanismos cognitivos, ya que se ha demostrado que el estrés afecta negativamente la función cognitiva, en particular en el área de la retención. Esta es una planta adaptógena porque aumenta mucho la resistencia a factores de estrés y provoca un efecto estimulante a nivel cognitivo. A ver, pero bueno, resultado, lo comprobé en un problema respiratorio, nos dice la señora Ustolia. Saludos, por supuesto, señora Ustolia. Ashwagandha con la coenzima Q10 en una niña de 9 años. Carlos, tengo una amiga que tenía un terrible padecimiento depresivo. Ya era el punto que ya no tenía ganas de vivir. Con ashwagandha
y Moscovita y pum para arriba. Es que en serio, Carlos, y toda la gente que nos está escuchando, es impresionante lo que hace Ashwagandha. Yo no sé cómo decirlo. Bueno, sí sé. Siempre debe haber Ashwagandha en tu casa. Siempre. Es un básico. Es de canasta básica, de veras. En verdad, te lo digo. Mira, ya me fui con el tema de Ashwagandha. Melissa, bueno, aquí te habla de todo lo que son los beneficios, pero ahí te va algo que a mí me es importantísimo puntualizar. Fíjate, porque nos piden mucho para esto. Al sumar un efecto diurético y tranquilizante, la melisa puede ser un aliado para las personas hipertensas, sobre todo si la combinas con otras hierbas que refuercen esta acción, como el tilo. Y también, mira, ahí te va. Esto que te estoy diciendo es importantísimo. Mucha gente cree que este producto es nada más el puro extracto de ashwagandha. No, por eso la combinación, ahí te va. Hablamos de pasiflora, que todo el mundo conocemos la pasiflora, por eso hace referencia a estas plantas en la parte arriba. Jengibre actúa reforzando la protección natural de nuestro hígado, preveniendo y combatiendo la acumulación de grasa en su interior y limpiándolo de toxinas, contribuyendo así a regular la función hepática. Y resulta que el hígado, ya sabes, es la batería de nuestro cuerpo. Y al luchar contra el hígado graso, es una enfermedad cada vez más común que afecta el funcionamiento. Además de esto, hablamos de raíz de maca, hablamos de raíz de cúrcuma, hablamos de chisandra, hablamos de hierba mate, hablamos de ñame silvestre, cardamomo, hablamos de zarzaparrilla, uña de gato. Mira, ¿te acuerdas cuando hablamos del sistema inmunológico? Esta planta está indicada para problemas de tipo digestivo, disminuir hemorroides, diarreas. Además, ayuda a regular el ciclo menstrual, combate infecciones virales, mejora en los casos de debilidad general, acelerando la recuperación general del organismo. Actúa estimulando la inmunidad. Y es agente preventivo de la proliferación de las células cancerosas. Está utilizada en casos de gota, ácido úrico alto y se recomienda para la artrosis, artritis, osteoartritis, diabetes, próstata y cirrosis. Sí, con gusto, Esmeralda, les compartimos este PDF y les voy a decir exactamente dónde lo saqué, que espero que todo el mundo lo tengan ahí acceso para ustedes. En la página de Neovita, donde está lo de GR1 o en la aplicación de GR1, que todo mundo debemos de tener en nuestros celulares, esta es la ficha técnica de Ashwagandha. Es lo que estoy leyéndoles, la ficha técnica de Ashwagandha. Entonces, en la página de Neovita, neovita.com/mx/ GR1, ahí busquen el producto de Ashwagandha y vayan a donde dice ficha técnica. Y es esto que les estoy leyendo. Si no, de todas maneras, en el grupo de Facebook de Camino a Presidencial, ahorita si ustedes gustan, específicamente este archivo de Ashwagandha, lo subo para que lo puedan tener ahí a la mano, pero lo podemos tener absolutamente todos de manera instantánea. Otro ingrediente importante, equinacia. Mira, ¿qué te digo con equinacia? O sea, está reconocido como el mejor antibiótico del planeta, natural, lo voy a leer tal cual. La equinacia es sobre todo reconocida por estimular el sistema inmunológico, ayudar a evitar el resfriado común y como un remedio eficaz contra la gripe. A diferencia de los antibióticos que están diseñados para matar todas las bacterias, la equinacia ayuda a nuestro propio sistema inmune preparándonos para la lucha contra las bacterias y virus, disminuyendo los síntomas y el tiempo de recuperación en la convalecencia. Investigaciones publicadas de la revista científica The Lancet indican que el remedio de hierbas hecho a base de equinacia disminuye las posibilidades de contraer influenza en un 85%. Los investigadores también aseguran que la planta ayuda a curar la gripe con mayor rapidez, ya que los síntomas desaparecen aproximadamente en 36 horas antes de lo que es normal que duren. Por si fuera poco, hongo reishi, hierbabuena, shiitake. ¿Y qué quieres que te diga? Ginseng, rodiola, moringa, vinagre de manzana,
vitamina C y vitamina B12 en un solo producto. Y aquí están todos. En ashwagandha. Te voy a decir que lo más impresionante de esto. 2.5 mililitros. Es lo con lo que empiezas. Hay gente que dice, oye, no, yo ocupo el doble, yo ocupo 5 mililitros, ¿no? Y hay gente que nos dice, mira, yo por la situación en la que estoy, son 5 mililitros en la mañana y 5 mililitros en la noche. Lo que tú quieras. Pero hay que empezar a probar este. Específicamente, tenemos, brilla un poquitito, ahí lo tienes. Este es el concentrado de ashwagandha. Aquí tienes el dúo dinámico. Hoy me voy a brincar la parte del negocio. Nos concentramos en el tema de los productos, pero específicamente, señoras y señores, póngale mucha atención a ashwagandha. Este es un producto que durante los próximos meses va a causar un furor tremendo por todos lados, sobre todo, desgraciadamente, por la necesidad tan grande que hay de atender ahorita el sistema nervioso. Tú imagínate, voy a regresarme aquí tantitito nada más y ya con esto nos vamos a la parte final de nuestra charla. Imagínate al nivel al que estamos, 45%. 45% de los mexicanos en este momento tienen problemas de insomnio o de sueño. ¿Sabes qué es eso? Más de 50 millones de personas. Más de 50 millones de personas. No voy a ahondar mucho en el tema del negocio hoy porque se nos fue el tiempo. Lo único que sí te puedo decir es, digo, les invito a que si quieres ver la presentación de negocios completa, enfocada al tema del negocio, aquí mismo en esta página de Suéñalo y Vívelo. Tienes muchas presentaciones ya grabadas donde se habla específicamente del negocio, lo vas a encontrar y entender muy rápido. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Aquí hay dos, tres decisiones que tenemos que tomar. Bueno, antes, perdón, las preguntas que me están haciendo acá. ¿Tiene alguna reacción curativa a ashwagandha? No, hasta ahorita nosotros no hemos detectado ninguna de ellas. Es un producto muy seguro. Hemos tenido ya casos incluso de niños que usan ashwagandha y en una de estas hasta se pasan, ahora sí que se les pasan las cucharadas y no tiene ningún tipo de reacción negativa, ni mucho menos, nada de eso. Entonces el producto en verdad es muy seguro, seguro en que te va a dar el resultado y seguro en el sentido de que no te hace daño ni ningún tipo de reacción ahí secundaria, a menos que que tengamos algún tipo de hipersensibilidad. Alguno de los ingredientes, esto cada persona debe de saberlo. Si alguien me dice, oye, yo soy alérgico a X planta o a X hierbita, bueno, pues ahí sí hay que poner atención, pero normalmente no tenemos ningún inconveniente con eso. Ok, pues sí, dice, sí, tiene reacción curativa, pero más bien es para estar mucho mejor de salud. Pues sí, ok, Eustolia, ashwagandha, precisamente por equinacia, antibiótico natural, sí, la verdad es que sí. Investiguen, por favor, por su cuenta. Mira, te voy a decir algo que creo que es importante decir. Sobre todo si estás aquí por primera vez. Se vale dudar. O sea, se vale decir, ay, será, no será. Lo que no se vale es no investigar. Investiga por donde tú quieras. Pregunta, métete a internet, investiga sobre ashwagandha, sobre la equinacia, sobre todos los ingredientes, donde tú quieras, la fuente que tú consideres más confiable, donde tú quieras, ajenas incluso a Niobita. Y te vas a encontrar en verdad por qué estamos tan felices con ashwagandha. ¿Me explico? Entonces, hay que tenerlo ahí en cuenta. Mardalia, si una niña se lo tomó todo, anda, hijos de un perico, todo en una noche, lo dejaron sus papás ahí en la mesa y no le pasó nada. No, es que el producto, insisto, mira, asimila lo que el cuerpo necesita y lo demás lo desecha. Seguramente la niña durmió súper bien esa noche, eso sí te lo puedo garantizar, pero bueno, no hace ningún tipo de daño. Si a mí me preguntan, ya para irnos al comentario final, sin duda, ashwagandha y Viadap Elix son productos que debes de tener siempre en tu casa, siempre, y que deben estar incluidos en tu primer pedido.
¿Qué deben estar incluidos ahí para que tú puedas tener los resultados? Uno nunca sabe cuándo vas a necesitar echar mano de los productos, pero más que eso, de manera habitual. Hay gente que me dice, oye, ¿cuánto tiempo tengo que tomarme el Elix? ¿Cuánto tiempo tengo que tomar la ashwagandha? Pues, ¿cuánto tiempo pretendes que tu cuerpo funcione de manera adecuada? Porque lo que estamos haciendo nada más es darle los nutrientes adecuados para que tu cuerpo funcione de manera adecuada. ¿Me explico? Desgraciadamente, esto es la antítesis, digo desgraciadamente porque luego no lo entendemos, a estimulantes como alcohol, tabaco, drogas, que hacen otro tipo de cosas. ¿Vas a ver la diferencia? Otra vez, mi comentario, 2 semanas, date como regalo 2 semanas de antes de irte a dormir, tomarte tus 2.5 o 5 mililitros de ashwagandha. 2 semanas consecutivas y vas a ver cómo te cambia la vida en todos los sentidos. ¿Cómo te gustaría participar? Hay gente que nos dice, mira, yo lo que quiero es usar el producto, nada más, producto me encantó, dénmelo, mándenmelo, yo ocupo. Ok, muy bien, ahí está para que puedas tener tu acceso al producto. 2, hay gente que me dice, no, yo lo que quiero es, sí, usar el producto, pero quiero ganar lana con esto, o sea, esto de llevar este mensaje, si tiene algún beneficio económico, quiero ganar dinero todos los días. Perfecto, por supuesto, puedes ganar dinero todos los días a través de recomendar ashwagandha o cualquiera de nuestros productos. Y finalmente, hay gente que me dice, no, yo quiero hacer una carrera aquí. O sea, quiero ir creciendo, quiero ir avanzando, quiero tener la posibilidad de construir un cheque y que ese cheque le cambie la calidad de vida para bien a toda mi familia, incluso que se convierta en un ingreso residual, donde cada mes esté creciendo, donde cada mes yo tenga la garantía de que a través de los productos que están comprando las personas, que yo les recomendé estos beneficios, si a ellos les funciona, si a ellos les sirve, si eligen seguirlo usando el producto, ¿qué vas a ver? Que la respuesta va a ser sí. Bueno, a través de eso, poder construir una carrera y que financieramente hablando, tu vida cambie también. Por supuesto, mi recomendación es la opción número 3. Además de usar el producto, además de ganar dinero todos los días por recomendarlo, enfocarse en hacer una carrera, en que tengas el beneficio completo del proyecto Neovita y que en verdad tú tengas esas bendiciones que todo mundo, gracias a Dios, hoy tenemos. Así es que, pues ahí tienen la información. La próxima semana vamos a continuar con un poquitito más de detalles acerca de ashwagandha también. Y la información que les compartí ahorita con este PDF de ashwagandha, insisto, se los dejo en el grupo de Camino a Presidencial en Facebook, o tú puedes acceder directamente a la página de Neovita, neovita.com.mx, y vas a la sección de GR1 y ahí vas a donde están los productos, navegación, productos, buscas ashwagandha y ahí sacas la ficha técnica, que es la información que te compartí yo en esta ocasión, ¿sale? Bueno, pues jovenazas, jovenazos, bonita tarde, gracias por su atención. Vamos a ser muy puntuales con la hora en la que empezamos y la hora en la que terminamos nuestra transmisión, y los espero, si Dios nos da licencia, el próximo martes aquí a las 6 de la tarde para hablar de Neovita y, por supuesto, compartir este proyecto con las personas que por primera vez se enteran por qué estamos tan contentos acá con ashwagandha y con Neovita. Abrazote para todos.